¿Qué onda, vagos y pequeñas bicheras? En esta ocasión tenemos un nuevo producto que nos llegó de Amazon. Así que vamos al desempaquetado. Muy bien, ahora sí vamos a abrir el producto que nos llegó de Exoterra. Realmente a todos nos encanta abrir los nuevos productos, ya que en el siglo XXI lo que está de moda es comprar por internet. Si podemos observar, son simplemente accesorios para lo que es nuestro sistema de lluvia. Vamos a revisar cada uno de estos, la calidad en el producto, qué tanto nos funcionan y qué calificación les vamos a dar en esta ocasión. Muy bien, en este caso son dos pequeñas boquillas. Estas dos boquillas son para un sistema de lluvia con sus respectivos chupones. No tienen mayor ciencia. Incluso aquí nos mencionan el producto que puede incluso llegar a producir un poco de niebla muy fina y es fácil de instalar. Muy bien, en torno al precio de este producto, realmente es relativamente barato. Nos salió alrededor de unos 163 pesos. No lo considero caro como aditamentos adicionales a nuestro sistema de lluvia, así que vamos a darle un punto. Calidad. No he visto la necesidad en este tiempo que he estado utilizando estas boquillas, cambiarlas o darles un mantenimiento. Es marca Exoterra y la verdad a mí esta marca me gusta mucho, no es porque sea fanboy, pero yo lo considero de buena calidad, así que en este caso vamos a darle un punto y medio. En torno a la cantidad, solamente son dos boquillas. Por los 160 y pico pesos que yo la compré, yo esperaría que por lo menos, además de las dos boquillas, una boquilla pequeña como esta. En este caso, a la cantidad solamente le vamos a otorgar un punto. Variedad, realmente es la única variedad de boquillas que presenta Exoterra, ya que todos sus dos sistemas de lluvias de monzón utiliza los mismos accesorios. Así que en torno a variedad, pues realmente no hay que calificarle. Vamos a marcarlo con punto y medio. En torno a la atención, estos productos, dependiendo ustedes dónde lo compren, es dependiendo dónde les va a servir. Sin embargo, mandé un mensaje al corporativo de Exoterra que me aclararan ciertas dudas. Sigo esperando respuesta a ello. Atención como tal ustedes no van a recibir si es que compran este producto por internet. Sin embargo, en torno a la ubicación, este tipo de boquillas es un tanto más difícil de encontrarlos en diferentes tiendas de mascotas. Yo lo he visto más en tienda Petco y en algunas tiendas del mercado de Michuca, el de Morelos. Entonces, a la ubicación donde podemos encontrar este producto, vamos a asignarle medio punto, porque no todos saben que existe el mercado de Morelos y el de Michuca. La manera de instalar este producto es realmente sencillo de instalar. Solamente tienes, como podemos observar, que presionar para que el tubo entre donde debe de entrar, ¿de acuerdo? No hubo mayor problema en esto. No fue sin más una complicación que un niño de 5 años lo puede hacer, así que vamos a otorgarle un puntaje de 1.5. Muy bien, pues primero vamos a empezar con nuestra pequeña extensión de kit, que en este caso son boquillas pulverizadoras de extensión para nuestro sistema de lluvia Exoterra de nuestro monzón modelo RS400. Realmente nada más te vienen las características y funciones del producto, ¿no? Que podemos instalar hasta lo que son un total de 6 boquillas pulverizadoras. Yo no lo recomendaría, ya que bajaría mucho la presión de esto. Realmente el producto, como pueden observar, no es mucho producto por el precio que se está pagando. Es muy poco producto por lo que se paga. ¿Qué es lo que contiene? Contiene dos chupones, un adaptador para que se pueda agregar un segundo sistema de lluvia a otro terrario o al mismo terrario, dependiendo. Una boquilla completa y un tubo para que pueda pasar el agua. Y muy bien, en este video les vamos a enseñar cómo pueden instalar este set de extensión para su sistema de lluvia. Muy bien, si han hecho una tapa como yo, hagan un orificio en donde se coloca la malla mosquitera metálica. Ya que yo hice esta tapa casera, pues bueno, ya había establecido en qué lugar iba a colocar completamente los tubos, las conexiones y todo lo que vaya a necesitar para mi terrario.
¿De acuerdo? Si ustedes tienen una tapa Exoterra, pues prácticamente es mucho más sencillo, ya que Exoterra les viene estableciendo los espacios y lugares donde colocarlos. Sin embargo, nuevamente, como yo hice esta tapa, pues realmente las medidas son también muy exactas, ya que por ese orificio no va a salir ningún animal y se me vaya a escapar alguno de mis animales exóticos. Y por el otro lado ya tengo cómo conectarlo. Para las boquillas, ¿cómo conectarlo con las boquillas? Pues realmente es sumamente sencillo. Lo único que tienen que presionar es la placa azul, hacerla como si fuera un botón, presionar o empujar el tubo y a partir de ahí, pues bueno, realmente es muy sencillo colocarlo. Muy bien, por su parte, el kit de extensión de Exoterra. Una desventaja es el precio. El precio está alrededor de los 500 a los 600, 700 pesos solamente por unos tubos y lo que es una boquilla, además de una boquilla doble para que puedas conectar estos tubos. Realmente este kit lo considero bastante caro como para la cantidad de producto que se nos está dando. En este caso, en torno al precio, vamos a otorgarle solamente medio punto. En torno a la calidad, nuevamente les menciono, yo no he tenido ningún problema en torno a que llegue rota alguna pieza o que el tubo venga perforado. Yo aquí definitivamente le otorgo una calidad de punto y medio. Cantidad, nuevamente tomamos cantidad y precio. Se me hace una suma, voy a decirlo así, exorbitante. 600 pesos que estaría más o menos en promedio que lo pueden conseguir. Este pequeño kit de extensión para su sistema de lluvia. 600 pesos se me hace realmente caro. Pueden conseguir el tubo en otro lado. Las boquillas pueden comprárselas que les cuestan 150 y ya se hicieron con eso, ¿no? El adaptador pueden conseguirlo en otro lado también. Yo podría agregar en mi modo personal otra boquilla y nuevamente una boquilla pequeña como repuesto para las otras y podría considerar que sería un precio, si no bien adecuado, por lo menos un tanto, entre comillas, justificado por lo que se estaría dando, ¿no? En este caso, en cantidad, vamos a agregar solamente medio punto. Sin embargo, les hago la recomendación, pueden conseguir estos accesorios en algún otro lugar mucho más barato. La tensión, nuevamente, va a depender mucho del lugar donde ustedes compren esta extensión. Sin embargo, ya que es muy poco frecuente que nos encuentren en tiendas, los vendedores no van a realmente poder contestar a sus dudas de este producto y en atención vamos a otorgarle solamente un punto. En torno a variedad, realmente la variedad que tenemos de Exoterra para el sistema de lluvia no es mucha, sin embargo es la suficiente. En este caso solamente vamos a otorgarle un punto. En torno a la ubicación, nuevamente aquí tenemos problemas. Casi no todos venden este pequeño sistema de kit de extensión para el sistema de lluvia. ¿Por qué? Porque es caro. Vamos a darle medio punto porque no en cualquier lado pueden conseguir estos accesorios para su sistema de lluvia. En torno a la manera de instalar, realmente la manera de instalar es sumamente sencilla. Realmente pueden instalarlo de manera intuitiva y no van a tener mayor problemas. Bueno, vagos, como podemos observar, estos kits, algunos son muy caros y los podemos conseguir en otro lado mucho más baratos y otros son relativamente accesibles para la mayoría de las personas. Sin más, me despido, espero les haya gustado este pequeño revisado y recuerden que esto es información que cura. Este es el día 1 de cómo ha empezado a madurar nuestro paludario. Prácticamente apenas se acaban de